Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que la perrita Dashi, que fue atacada salvajemente y apuñalada, pues ha quedado en silla de ruedas. Ella ya no podrá tener la misma movilidad y la veterinaria solicita la tenencia absoluta de Dashi porque necesita cuidado especial. Exactamente un mes, Dachi fue acuchillada por un sujeto. Como consecuencia de este hecho, la perrita Puck ha sufrido daños irreversibles y para su movilización está usando una silla de ruedas. Se ven lesiones marcadas, por lo menos a nivel del sistema nervioso. Dasi pues va a quedar parapléjica, por eso estamos utilizando una silla ortopédica que de una u otra manera permite que mejore pues el aspecto en cuanto a la locomoción y sus aspectos fisiológicos. Debido a estas lesiones, Dachi requiere atención especializada las 24 horas del día. Por ello, la veterinaria donde permanece la perrita solicita su tenencia responsable. Esto debido a que en la sentencia figura la madre del agresor como propietaria del can. Queremos evitar la revictimización de la perrita Dachi, en tanto que la madre de la agresora, del agresor que ha sido condenado, es la agraviada. Y por lógica, por sentido común, la mamá pues ya no quiere saber nada con la perrita, es más, ni siquiera se interesa, no pregunta, no paga los medicamentos, no hace nada. La veterinaria se comprometió a brindarle atención médica de por vida y para ello su abogado junto a Dachi llegaron al tercer juzgado de investigación preparatoria de La Victoria para hacer llegar su pedido. En teoría, el juzgado debe resolver en 2 días cada solicitud, pero en este momento seguramente por la carga procesal no ha sido posible. Recordemos que Alonso Santa Cruz no solo acuchilló a Dachi, sino que registró su cobarde acción en video. Dachi se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la crueldad animal, creando precedentes, porque es la primera vez que un maltratador va a la cárcel por ese delito. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? Este sujeto que está en la cárcel no se merece tener a esta perrita que tanto ha sufrido, mucho menos la familia que nos interesa. Ojalá que el juez determine que la veterinaria que solicita su tenencia, pues cuide de esta perrita. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será hasta la próxima. Tupananchis Kama.